arrancó el meneo. Siete llaves. Micauri, muchacha, que de tu vida, capitaleña. Gracias, mi hermano Alberti. Estamos tomando todas las medidas de precaución. Vamos aplicando lo que aprendimos en la barrigón de seguridad vial. Las condiciones del tiempo adversas. Según las informaciones, vamos a estar recibiendo aproximadamente un pie de nieve. Carreteras se ponen peligrosas totalmente. Entonces aplicamos la medida de seguridad. Distancia del vehículo que va delante de mí, si voy a 200, si normalmente debo de ir a 200 pies, 250 pies, pues debo duplicarlo a 500. Cuestión de que si el vehículo que va adelante me frena, yo pueda frenar sin ningún inconveniente. Eso es porque ese es el problema de la nieve. Cuando el vehículo de adelante te frena de golpe, tú vas pegado de él. Ahí viene, cuando se desliza atrás del tipo. Mi hermano Gili, dime cómo está el viejo. Se va poniendo, se va tornando. Mientras más nos acercamos a Pensilvania, estoy entrando, me faltan 20 millas para entrar a West Virginia. Y mientras más nos acercamos a Pensilvania, pues el meneo se pone más cómodo. Tenemos que cuidarnos porque lamentablemente un gran número de choferes aquí en Estados Unidos, yo estimo que alrededor del 40, del 35 al 40% de los choferes que andan en Estados Unidos, estimo yo que puedo caer en la especulación. Pero la mayoría entre de ese 30 a 40% no tienen la más mínima experiencia de lo que es un camión.
usted lo ve corriendo en la nieve y esos son los que usted encuentra virado, volteado, vuelto una escena. Porque esto es peligroso. Esto hay que cogerlo variado cuando está el mambo violento de Chala. Bajada como esta, siempre es que pasan los accidentes por la gente que va pegado muy cerca del otro. Cuando el otro le frena adelante, que comienzan a chocar, chocan hasta 100 carros. No puedo mirar mucho los mensajes, mi gente, porque el piloto va usando todas las herramientas de navegación con el clima, con las condiciones climáticas. Esta carretera aquí, la velocidad en condiciones normales es 70 millas por hora. Eso son alrededor de unos 130 kilómetros por hora. 130, 140, sí, alrededor de 130 kilómetros por hora. Por hora, eso es 60 kilómetros por hora, porque todavía las condiciones no lo permiten ir a esa velocidad, manteniendo siempre la distancia. Aquí le llamamos duplicar la distancia de seguimiento, eso es doblar la distancia del vehículo que va delante de usted. Saludos para toda mi gente, solamente veo los nombres que van subiendo. Paulino, mi hermana Ingrid, Manuel Aria, Toro Bravo Fitness, lo mejor que hay en Santiago. Este letrero que está ahí me está diciendo que vaya al paso, low speed. Es mía seguir, continuar o detenerme. Como buen piloto tengo que evaluar lo que me está diciendo mi GPS, que me da el tiempo, las condiciones del tiempo, el tiempo real. Esos azules que ustedes ven es las condiciones del tiempo, la nieve, la temperatura, y ya yo decido si continuar. Mire cómo va este. Ese va como nada, como un trailer vacío. Que Dios lo acompañe por ahí, si le toca frenar.
Ah, no, es que está cayendo menos. Me dice GPS que se pone buena las condiciones por acá. Está cayendo menos aquí. Pero eso es por esta partecita. Salvador, mi hermano. Salvador Fría, de lo mío personal. El patrón. Ya tú sabes, aquí ya está bien. Mira, la calle está limpia, pero sigue cayendo. Personal, Juan Carlos Ortiz, cariñosamente David Caranday, de lo mío personal. Saludos, mi hermano, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo anda Cande? Y hable con Don Telmo Reyes, que lo que Don Telmo Reyes no resuelve, no lo resuelve nadie. No coja para otro lado, olvídense.
En Altamira nada más hay una sola ferretería, Ferretería El Jamo. Felo, ¿dónde estás? ¿En casita ya? Te sabe, mi hermano. Mansito, suavecito. No, pero ya para acá adelante ya han limpiado, está bien para acá. Pero en Pensilvania está feo para la tardecita, felo, se va a poner color de hormiga. Wow, Felo, Felo, mira, Felo. Felo, mira, Felo, espérate, quédate ahí, Felo. Felo, quédate ahí, Felo, mire. Señores, mírenlo. Felo, mira lo que hay ahí adelante. Mira, el hombre que me pasó hace un ratico a ciento y pico por el lado, mírenlo ahí donde está, miren. Miren, el hombre que me pasó, oh my God. Yo lo sabía que un trailer vacío, un hombre a una velocidad incontrolable, ¿a dónde fue a parar? La experiencia no se improvisa, Felo. Por eso nosotros comenzamos temprano en este negocio, para entenderlo. Me pasó, no hace 20 minutos que me pasó por el lado y yo dije, mira cómo vete loco por ahí con un trailer vacío. Pero ¿y a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Nevando con un trailer vacío y yo voy a 45 y me pasó como un bólido. Ese tenía que haber ido por lo menos al 60 por ahí. Se ponen adversas, hay que tomar todas las medidas de precaución, pero lo más importante es
manejar a una velocidad que le permita a usted como conductor resolver. Por ejemplo, yo voy ahí, voy a 45 millas por hora y voy descendiendo, porque me están pasando vehículos y cualquier vehículo de eso me puede frenar adelante. ¿Qué me da eso? Esta velocidad que yo voy a 45 millas me permite que el camión se pare solo sin yo tener que tocar el freno. Mientras que si voy a una velocidad de 60 millas, uno me frena adelante, ¿y qué voy a hacer? Estrellarme, volcarme. Entonces, ahí es que hay que aplicar los códigos, como dice un amigo mío, los códigos de seguridad. Todo, la camioneta se le trayó al camión atrás. Así no. Nevando, son miles y miles de accidentes que pasan. Son miles y miles. Yo estaba hablando, Felo, y tú que tienes más experiencia que yo corriendo en camiones aquí en Estados Unidos, yo estaba diciendo que el problema de los accidentes que hay por no tener experiencia es que yo estimo que entre el 30, 35, 40% de los choferes que andan en la calle over the road, como ando yo, no tienen la más mínima experiencia. Son los que salen de la escuela y tienen que irse over the road porque ninguna compañía, porque no tienen experiencia, lo cogen. Pero esa gente no se preocupa por andar con cuidado. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia, porque una gran mayoría de los choferes que están sacando la licencia comercial en Estados Unidos solamente están mirando que van a ganar mucho dinero, eso es lo que miran, que van a ganar mucho dinero, pero no se preocupan por aprender. No se preocupan por aprender a manejar el camión, por aprender cuáles son las consecuencias, el pro y la contra de que usted viene andando en la carretera. Ya yo llevo corrido en Estados Unidos en 2 años y 6 meses que tengo con la licencia comercial. A este camión yo le he hecho 200 mil millas. En la otra compañía yo hice alrededor de 800 mil millas. O sea que ya yo sobrepaso el millón de millas corridas aquí en Estados Unidos. Hasta el día de hoy, gracias le doy a Dios, corriendo todo el sur, California, Denver, Colorado, bajando la 70 en Springfield, Denver, Colorado, que es la donde se cruza. La única bajada que yo puedo comparar con el número de ASUA es esa, la de la 70 ya en Springfield, Colorado. Después aquí son bajaditas y no hay bajada, porque aquí son bajadas largas, pero no son tan paradas como la de nosotros, como Constanza, el número. Aquí son largas, larguísimas para abajo, pero son como media llanada que tú lo puedes soltar para abajo el camión.
viajecito de 5 días para California. Esa canelilla. Saliendo de la carretera, parqueándose bien parqueado. Porque el mambo es violento y no es el de Chala. Mi hermano, voy de regreso a New Jersey. Estaba en Dayton, Ohio. Continue on 219. Pero llego, me faltan todavía 397 millas, Felo, para llegar a New Jersey. Latriz Rodríguez. Llegando, Felo, a New Jersey, al paso que voy a estar llegando sobre las 12 de la noche, si no se complica el meneo. Si se complicó el meneo en Pensilvania y las condiciones no me lo permiten, pues tenemos que buscar un sitio a dónde parar. Así es, mi hermano, gracias. Esta es la vida de nosotros, los camioneros, amasar nieve en el invierno. Estamos dándole la bienvenida a la primera tormenta invernal de este año.
o sea, del invierno del 2020-2021. Este viejito, porque viene matando hormigas ahí, va más lento que yo, porque por lo menos llega a 40 millas, viejo. Vamos a cogerlo suavecito con suavena.
dame esa canelilla. Sí, ahí adelante va una vipita limpiando, porque esta bajadita es peligrosa. Ahí está, la dejan con un chin de nieve y tal. Están los carros y los camiones volcados como José Loco. Hace una casa de estable paima. Lilita, mi amor, te quiero mucho, mi querida. Saludo a Yello y a todos los muchachos allá. Santo Domingo, para mí tú estabas en Santiago.
Dímelo, viejo Miguel, ¿qué tal? ¿Estás trabajando hoy? Estaba hablando con el teniente y me dijo que lo teníamos a otro en otro parqueo. Gran amigo Plácido Domingo.
lila. Deslizado ahí, ahí se. ¡Ay! ¿A dónde vas, papá? Equivocaste, soy yo que te llevo en la mano. Te puedes deslizar como quieras, coño. Pararnos aquí en esta esquinita.
Volkswagen. Navarrete, Saiba. Estamos lejos de Navarrete. Y vamos entonces, vamos a dar una comidita ahora porque tenemos hambre. Con hambre no se puede maquinar bien. Una parada de camiones. Aquí los camiones echan gasoil, ahí adentro hay un restaurante, ahí hay baño para uno bañarse, en el restaurante uno come y todo. A los camioneros por cada 60 galones de gasoil que echamos ahí, nos podemos bañar gratis en un baño privado. Ellos lo cobran $12 por usar esos baños. Oh, shit. Ah, sorry. Yeah, se me quedó la mascarilla. Eva. Se me olvidó la mascarilla.
ponerse la mascarilla para poder entrar. Esto de este lado, esto nada más hay camiones aquí. Aquí nada más se paran camiones. Aquí no le, aquí nada más venden gasoil para camiones. Aquí no vienen de carros pequeños. Esos carros que están ahí son de los que trabajan, gente que viene a comer al restaurante.